Muy buenas tardes a todos, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en esta primera edición de Torreboleros aquí en el Boulevard Demetrio Herrero. Torrelavega siempre ha presumido de ser una ciudad de festivales. Tenemos un festival de teatro, el Festival de Teatro de Invierno, que es un referente a nivel nacional. Tenemos también un teatro aficionado, de calle y hasta escolar. Y también festivales de música urbana, de rock, de títeres, de danza, de folclore y de canto coral. Pero nos faltaba algo hasta hoy. Aquí y hoy toma forma pues, un proyecto que viene a reforzar la programación cultural de Torrelavega y que refleja el compromiso del Ayuntamiento con la cultura de calle, al alcance de todos, descentralizando las actividades por distintos escenarios y enclaves de la ciudad. En este punto, destacar la labor de impulso a la cultura por parte de la concejala del área de Torrelavega, Esther Vélez, quien hoy nos acompaña y que es una defensora entusiasta de cuantas propuestas le llegan a la mesa. También agradecer, cómo no, la inestimable colaboración de empresas de aquí, de la ciudad, sin las que esta gran noche que tenemos por delante sería imposible. Gracias al Grupo Siexa, gracias al Hotel Torresport Cantabria y gracias también al Círculo de Recreo. Arranca así el primer Festival Torreboleros. Nos van a hacer disfrutar, y mucho, eso se lo aseguro, dos grupos hermanos en su amor por la canción, por pasarlo bien en el escenario y por transmitir ese buen rollo al público. Hablamos de Dos Orillas, que vienen de Valladolid y que están ya aquí con nosotros. Y de Jueves de Boleros, que después subirán al escenario y que son de aquí, de Cantabria. Dos Orillas son un grupo de amigos de Valladolid que desde 2011 se lo pasan muy bien cantando. Formado por casi una treintena de músicos, su especialidad son los temas conocidos en español de los años 60, 70 y 80, pero con un toque y un estilo propio que no les va a dejar indiferentes, aderezados con ritmos de son cubano, de boleros y hasta de zarzuela. Este año están inmersos en una nueva gira, Fantomía, y llegan, lo están viendo, cargados de instrumentos clásicos de cuerda de todo el mundo, teclados y percusión latina. Nos prometen un viaje por los buenos momentos, por la banda sonora de nuestra vida y por los recuerdos, con mucho humor. Y después de Dos Orillas subirán al escenario Jueves de Boleros. También amigos y aficionados a la música nacieron de forma oficial en Cantabria hace 16 años. El punto de encuentro fue, como lo solemos hacer los españoles, en torno a una mesa y mantel dos jueves al mes. Unas reuniones que también, como es tradición, terminaban cantando y de ahí su nombre, Jueves de Boleros. Todo aquel que les ha visto siempre repite por su estilo propio y su alegría y quien aún no los haya descubierto, hoy es su oportunidad. Jueves de Boleros llegan esta noche dispuestos a rendir homenaje a la amplia tradición coral de Torrelavega con un repertorio de esos boleros que perduran en el tiempo y de esos temas que nos van a hacer cantar de principio a fin. Así que vayan afinando las voces. Una forma de entender la música de raíz latina que les ha convertido en grupo de referencia y que reúnen en un nuevo disco titulado Palante. Así que no nos queda más que decir eso. Adelante, todo vuestro y a disfrutar. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos al mayor espectáculo del mundo. Bienvenidos a Dos Orillas. Estamos verdaderamente encantados de compartir esta tarde con todos ustedes, en este marco incomparable, en esta plaza preciosa, en nuestro primer concierto en Cantabria. Cantabria, tierra adorada por todos nosotros, tierra hermana, de la que estamos muy orgullosos de estar hoy compartiendo con ustedes.
van ustedes a conocer un poquito de nuestra música, pero la pregunta es, ¿y qué es la música? La música son recuerdos, la música son emociones. Casi todos los momentos de nuestra vida los tenemos asociados a una melodía. Aquel primer beso, aquellos paseos por la playa en las noches de verano, aquellas verbenas en las fiestas de los pueblos. Todo nos evoca a los recuerdos musicales que esta noche queremos despertar en todos ustedes. Y es por eso que les deseo tengan una feliz velada y la fiesta ya puede empezar. ¡Acelera, pollito! Sin bailar, sin gozar. ¡Arriba! Vamos, vengan a disfrutar. Dos orillas a comenzar. Ahora que estamos todos, la fiesta ya puede empezar. Que no se quede nadie. Que no se quede nadie. Que no se quede nadie. Sin bailar, sin gozar. Dos orillas a Muchas gracias, Torre la Vega. Muchas gracias. Porque no hay viento del oeste, del noreste que a las 8 no se acueste. Condiciones perfectas para un maravilloso evento. Para nosotros es un gran placer, un honor, un privilegio tener nuestro primer concierto en Cantabria, comunidad con nombre muy musical, Cantabria. Al lado de un río con un nombre precioso como ves allá y en una ciudad como Torrelavega. Muchas gracias, doña Esther, el Ayuntamiento de Torrelavega. Muchas gracias a nuestros hermanos Jueves de Boleros, los mejores embajadores que puede tener Cantabria, por darnos esta oportunidad de un concierto que para nosotros va a pasar a los anales. Con perdón lo de los anales, no quería decir los anales con H, no eran de... Bueno, para nosotros un gran privilegio. Vamos a empezar con una canción que se llama La vida sigue. Esa. Y a cantar todos. Unos que nacen, otros morirán. Unos que ríen, otros llorarán. Aguas sin cauces, ríos.
río sin mar. Penas y glorias, guerra sin paz. Que son de verdad, cuando te halagan si triunfando estás, y si fracasas bien comprenderás, los buenos quedan, los demás se van. Siempre hay por quien vivir, por quien amar, siempre hay por qué vivir, por qué sigue igual, la vida 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 sigue. Siempre hay por quien vivir, por quien gracias, gracias, muchísimas gracias. La verdad es que, como verán ustedes a lo largo del concierto, tratamos de tocar todo tipo de géneros musicales, aunque sí que les tengo que decir que hay un género que se nos está atragantando un poquitito, y es el tema del reggaetón y del trap. Pero fíjense, no es una cuestión de tempo musical, que nosotros lo hemos cogido muy bien y los instrumentistas muy bien y... No es tampoco un tema de voz, porque la verdad es que la voz simplemente consiste en ir al dentista y cuando vienes con anestesia te suena la voz casi sola. No, es más un tema de interpretación. Y es que al final nosotros hemos nacido con el romanticismo de poetas como Góngora, de poetas como Garcilaso de la Vega, en fin, de Quevedo. Pero no, ellos lo hacen un poquito diferente. Les digo... En esta canción que vamos a interpretar a continuación, que es esta cobardía del maestro Chiquetete, hay un verso que dice: en mis noches tristes, desiertas de sueño, en loco deseo me siento su dueño. Esto un trapero o un reggaetonero nunca lo diría así. Realmente lo que diría sería: empótrame mi amor como un cochino jabalí hasta arriba de farlopa. Y eso a nosotros no nos termina de casar. Así que hemos decidido interpretar la versión clásica de esta cobardía, que esperamos que les guste mucho. Thank you.
se da ni cuenta que cuando la miro, por no delatarme me guardo un suspiro. Que mi amor callado se entiende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que tiemblo a su lado y hasta me sonrojo. Ella es el motivo que mi amor despierta, ella es mi delirio y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Los cálidos besos que no me ha pedido, que en mis noches tristes, desiertas de sueño, el loco deseo me siento su dueño. No se da ni cuenta que ya la he gozado, porque ha sido mía sin haberla amado. Es su alma fría la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esa cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar, poderla alcanzar, poderla alcanzar. Solo tú bailando en tu volcán, a 2 metros de ti, bailando yo en el polo. Probemos una sola vez bailar pegados como a fuego. Separar jamás tu cuerpo de mi cuerpo. Bailar pegados es bailar igual que baila el mar con los delfines. Corazón con corazón en un solo salón. Bailarines,
es bailar. Bailar pegados es bailar. Qué bien, qué bien, ¿eh? Se nos ha pasado el frío, ya hemos entrado en calor, ¿eh? ¿Quién no entra en calor? Corría el año 1996 cuando nacía un artista en la ciudad de Panamá, hijo de torero y modelo. ¿Saben de quién hablo? Hijo de torero de éxito Miguel Dominguín y de Miss Italia y modelo de éxito Lucía Bosé. Sí, señor, Miguelito Bosé nació en Panamá. ¿Lo sabían? No tenían ni idea, que iban a saber. A resultas que este Miguelito Bosé creció rodeado de un mundo cultural y de artistas de la talla de Pablo Picasso o Ernst Hemingway. Aquí hago un paréntesis. Hijo mío, Miguelito, con esa educación, ¿qué hemos hecho mal? ¿Qué hemos hecho mal? Hemos dado todo. Bueno, perdón, cierro paréntesis. Resulta que este chaval tenía un arte descomunal que le salía por los poros y con 19 años pues ya salía en ese programazo que era Aplauso, ¿no? Con su camiseta de sisas, su pañuelito detrás y cantaba aquella de Super, Superman, don't you understand we love you? Super, Superman, don't you know you are my hero? No can dead. Superman, tell you how to hit the beat. Superman. Siguió así por ese camino hasta que llegó un momento que decidió dejar de ser el rey de las nenas. Intentar hacer algo más serio. Y fue entonces cuando llegó a su época de madurez sobre el año 84. Se debía haber quedado ahí, pero luego volvió a la otra. En el año 84 compuso esta canción que nos encanta y con una versión muy particular de nuestro maestro y director musical Álvaro Viciers. Amante bandido. Thank you.
dirás que no. No dirás que no. No dirás que no. Seré tu amante, bandido, bandido. Seré tu amante, cautivo, cautivo. Seré tu amante, bandido, bandido. Corazón, corazón malherido. Seré tu amante, cautivo, cautivo. Muchas gracias, damas y caballeros. Muchas gracias por esos aplausos que llenan de emoción nuestros corazones, como esperamos que nuestro repertorio esté llenando el suyo esta noche. Es el momento de que ustedes ahí están tranquilamente sentados en sus sillas, el frío empieza a caer, con lo cual es el momento de que ustedes empiecen a participar y a moverse. Si se me oye bien hasta el final. A ver, los hombres, hagan un poco de ruido, los hombres. Las mujeres, hagan ruido las mujeres. No hay color, ¿eh? Las mujeres de Torrelavega, mucho mejor que los hombres de Torrelavega. A ver, los hombres de Torrelavega. Las mujeres. No hay color. Para continuar con nuestro recital, vamos a dejar de lado al personaje del que hablaba mi compañero para centrarnos en un grupo de los de verdad, de los que nos han acompañado a lo largo de toda nuestra historia y, de hecho, el año pasado, 2023, incluimos esta canción que vamos a interpretar a continuación porque cumplía el 50 años de una de sus canciones principales, que se titula Eres tú. Como pueden imaginar, se trata de uno de los grandes grupos de la música en español, Mocedades. Eres tú, eres tú. Una mañana de verano, con una sonrisa, eres tú. Eres tú, así, así, eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar.
Tienes por qué inventar, pues tu ropa huele a leña de otro hogar. Tú me admiras porque callo y miro al cielo, porque no me ves llorar y te sientes cada día más pequeño y esquivas mi mirada en tu mirar y esquivas mi equivoca, que se equivoca.
desearte, que me hace soñarte, cuando más me haces falta, pido por la mañana, que a mi lado despiertes, me he quedado en la cama, ay, como me haces falta, que soy yo quien te espera, que soy yo quien te llora, que soy yo quien te anhela, los minutos y horas, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte, el mundo se equivoca, me muero por besarte, dormirme en tu boca, me muero por decirte, el mundo se equivoca, que se equivoca, que se equivoca. Muero por decirte que se equivoca. Muchas gracias, Torrelavega, muchas gracias. Bueno, estamos encantados y realmente cuando un castellano viene a Cantabria y sobre todo a Torrelavega, nosotros no nos sentimos como en casa, como si estuviéramos en casa. Es que esta es nuestra casa, nos sentimos como en el jardín de nuestra casa. Mire, cuando llegamos a Reynosa decimos el jardín de casa y con los vecinos más amables que se puede y más cariñosos y más buena gente que es lo que representan ustedes, sobre todo en Cantabria y sobre todo en Torrelavega. Y este es nuestro primer concierto, pero esperemos que no sea el último, porque realmente en Cantabria no somos tan conocidos, pero he traído un press release de noticias que han surgido, que han hablado de nosotros en otros sitios del mundo. Por ejemplo, personas anónimas. Por ejemplo, Benito García, albañil, ha dicho de nosotros: un grupo alicatado hasta el techo, de material. O Elena Gil, promotora inmobiliaria, un grupazo para entrar a vivir. O Francisco Pérez, vendedor de coches, un grupo con todos los extras, full equip. O Felipe Sobrón, encargado de báscula, un grupo de peso, sobre todo el que toca el bajo. O también celebridades han hablado de nosotros, por ejemplo, Tamara Falcó: o sea, a mí súper encanta, a dos orillas, o sea... Oh. O Antonio González, letrista de Si te han pillado con el carrito los helados. Mola mazo, buah, chaval. O por ejemplo, influencers: María Vanessa Jennifer, crítica musical en TikTok. Grupazo, tía, mate mazos, tía. O extranjeros, también hemos salido en prensa extranjera. Por ejemplo, en el Cantabria Today. Ah, mira, ya hablaban de nosotros en el Cantabria Today. Decían: Verinice Group, Amazing. Yo es que hablo inglés. Soy el, aparte del más guapo del grupo y el más inteligente, soy también el más modesto y hablo inglés. Y luego también, pues, chinos, por ejemplo, en China Today también, dos solillas, Wang Chilinpin, Chon Tan Plan Se Pañá, que no sé qué quiere decir, pero que se vea que hablan los chinos también de nosotros. Pues eso, que no va a ser el último concierto que tengamos en Cantabria, pero este va a ser uno que vamos a recordar siempre, gracias a todos vosotros, a Torrelavega y a nuestros hermanos de Jueves de Boleros. Fíjense si están identificados con Cantabria y Torrelavega, que digo Torre de Boleros, no, Jueves de Boleros. Bueno, para todos ustedes, esa canción tan bonita que dice... Yo también, Álvaro, te quiero mucho, ¿eh? Te quiero. Gracias, gracias. Te peso, me sabe a poco. Cada vez que te tiro, me vuelvo loco. Cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Cada vez, cuando te miro, cada vez es como de descubrir el universo.
vez que la noche llega a tu pelo de cada estrella blanca, yo siento celo. Cada vez, cuando aparece, cada vez me siento un poco más de tu mirada preso. Cada vez, cuando aparece. Muchas gracias, damas y caballeros. A continuación llega uno de los momentos que a mí personalmente más me llena de nuestro concierto, porque, como han visto todos ustedes, nuestro repertorio consiste en repasar, en hacer un viaje por la música en español de todas las épocas. Sin embargo, yo consideraba que al venir a Torrelavega, donde tenemos un público, a la vista está, selecto, premium, inteligente, culto, entendido en música, deberíamos cantar una canción que no fuese en español, sino en italiano. ¿Por qué? Yo le propuse al director musical, en Torrelavega tenemos que cantar algo en italiano. ¿Por qué? Porque el italiano es, de toda la vida, el idioma del amor, de la música. La lírica está en italiano, la ópera, las tarantelas, las napolitanas. Sí, sí, la cuatro quesos, la boloñesa, la margarita. Venga, hombre, a esta gente hay que darle un poco de vidilla. Vas a meter aquí la tarantela, un poco de alegría, hombre. Esa te las cantas tú en la ducha cuando quieres. Aquí hay que darle calor a la gente, alegría, vidilla. Agus, hombre, no seas ñoño. Como les iba diciendo, la buena música es en italiano. Los grandes compositores en la historia de la música, Donizetti, Verdi, Rossini, son todos italianos. Esas grandes piezas de la música clásica, como esa que dice: Dile buonanotte, tiramontate stelle, tiramontate stelle, all'alba vincerò, vincerò, vincerò. Eso es la buena música. Hombre, vale, muy bien, muy bonito. Ya has tenido tu momento de gloria. Se acabó. Vamos a cantar Cosas moviditas de Eros Ramazzotti, de Laura Pausini, de Franco Battiato, de Ricci, de Poveri, de Domenico Modugno, esa de Volare. Oh, cantaré, o esa de Rafael Acarra. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Mamá, dame 100 pesetas porque a América me voy. Pero un día volveré, pero cabré. La buena música es en italiano. Ustedes, público de Torrelavega, que tienen la suerte de contar aquí con un pedazo de teatro extraordinario, que están acostumbrados, pues seguramente, a ver grandes óperas, grandes eventos en el Liceo de Barcelona, en la Scala de Milán, los grandes templos, esa... ¿quién lo conoce, esa que dice aquello de... por ejemplo... La dona inmóvil, cual pima al vento, muta d'aciento, di pensiero, siempre un amabil. Eso es buena música. El primer viento. Eres un ñoño, hombre.
¿La escala de dónde? ¿La escala de qué? Y la gente va más de guatequeo, de discotequeo, la pista Río. La Regio. La Orostatus. El Hotel Moderno. Poco de movimiento, te vas agarrando un poquito, entras en calor. ¡En el móvil! ¿Quién se calienta así? ¿Has visto el frío que hace hoy? ¡Una en móvil! Van a perdonarle ustedes, es un estronzo de mierda, un testa de pomodoro. Pero bueno, castrati, eunuco, ¿qué dices? Piojosi. ¿Eh? Aerofagi. Retrógradi. Bueno. A ver, que una cosa es que tengáis un debate intelectual, sobre todo tú. Y otra cosa distinta es que estéis aquí como si fuerais dos verduleris. Que eso no, que estos señores merecen un respeto. Yo les voy a proponer un truquito. La música no deja de ser magia. Cuando cantamos, hacemos magia. ¿Por qué no volvemos a hacer magia y cogemos lo suyo? Y cogemos lo suyo y tratamos de mezclar. ¿Les parece que intentemos? A ver qué sale. Vamos a ver. Churro, el pomerillo, el tropa churro, el lungo.
al contrario va. A su rojo el poderillo, a su rojo el lujo verme. Por lo odio la veres, mi unison sin sensabilité. Alora, quasi qua, vengo a ver. Sta fronte a te. Sta fronte a te. Se ho i desideri, se mi desideri al contrario va. No lo hace mal, chaval, hay que reconocer. Superman, sin, 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 sin.
torturado. Pero aquí me tienes sin amor. ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién te ha robado tu mirada feliz? ¿Quién te ha cambiado tu ilusión por dolor? ¿Quién se ha llevado tu momento mejor? ¿Quién piensa en ti? ¿Quién piensa en ti? Yo pienso en ti. Muchas gracias, damas y caballeros. ¡Nos vamos! ¡No! ¡No! Gracias. Que sí, que nos vamos. Que sí. Que sí, que sí. No, chaval. Que sí. Que no, que no. Oye, igual piden otra luego. Bueno, si piden otra, veremos lo que hacemos. De momento, vamos a terminar aquí el programa regular de nuestro concierto. Agradeciendo, por supuesto, al Ayuntamiento de Torrelavega, a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, la oportunidad que nos ha dado de estar aquí con todos ustedes esta noche. Muchísimas gracias al grupo Jueves de Bolero. No saben ustedes el privilegio que tienen de contar con un grupo en Cantabria como Jueves de Boleros. Una maravilla. Geniales. Grupazo, donde los haya. También tenemos que agradecer a SIEC, el grupo SIEC, al Hotel Torresport y al otro patrocinador, que es el Círculo de Recreo, por hacer posible que nosotros estemos hoy aquí. Y también un aplauso, ¿no? ¿Un aplauso para quién? Para aquellas personas que hacen posible este espectáculo. No solo somos los músicos que estamos aquí, sino somos toda esa gente que están allí, que ustedes no ven, pero que es necesario para que todo esto funcione. Por ejemplo, un aplauso fortísimo para el equipo de sonido, los técnicos de sonido que tienen por ahí. Otro aplauso fortísimo para los técnicos de luces que tienen por ahí, incluido nuestro compañero Juanjo. Un aplauso para los montadores, para los desmontadores, peluqueros que hacen que estemos así de bellos, algunos no lo necesitan, sastrería, impecables venimos, aplauso para ellos también, ingles brasileñas, venimos preparados para todo, nuestra community manager Begoña, que hace posible que todos ustedes puedan seguirnos en las redes sociales y puedan ver todo lo que hacemos. Pueden seguirnos tanto en Facebook como en Instagram, como en nuestras actuaciones las pueden ver en los vídeos que ella cuelga en YouTube, y luego pues a título personal, pues en TikTok también, y a título personal pues pueden seguirnos, por ejemplo, en Tinder, en Grindr, y a mí me pueden seguir todos ustedes en Bizum. Háblenme por Bizum, por favor. Háblenme por Bizum. Para terminar, los agradecimientos, un último detalle. No podríamos estar aquí toda la noche cantando con ustedes, pero tenemos que dar paso a Jueves de Boleros. Sin embargo, si se quieren llevar un trocito de nuestra música a sus casas, pueden hacerlo. Aquí hay una mesa donde pueden ustedes comprar nuestro disco, que se llama La Música que Suena, y los dos discos de Jueves de Boleros. Nuestro disco cuesta 10 euros, los de Jueves de Boleros creo que 10 euros cada uno también. Hoy, por ser ustedes un público maravilloso, les haremos una oferta, se pueden llevar los tres discos por 30. No olviden pasar luego por la mesa donde están. Un aplauso también para la gente de la mesa que están ahí, venga a vender discos. Sí. Recuerden hablarme por Bizum y vamos a despedirnos con una canción en la que además van ustedes a tener que participar. Mamma María. Thank you.
olor a incienso, sus ojos dulces de un rosado intenso. Dime qué ves, será estupendo que fuese un rey. Y aquella rubia tan americana, o se enamora o la transformo en rana. Muero de la curiosidad, dime un poquito de la verdad. Quiero saber si con este amor seré feliz o tal vez será peor. Mamá, 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 María, mamá, 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 María, mamá. Y al grito de otra, otra y otra, vamos ahora sí a despedirnos de verdad con un temazo. Llevan ustedes toda la noche, todas las canciones que hemos cantado, las conocen, las han canturreado, han estado ahí bailándolas, moviéndose. Es el momento de que canten ustedes, porque aquí Cantabria, y Torrelavega en concreto, siempre ha sido tierra de grandes cantores, grandes voces. Vamos a comprobarlo. Si yo les digo aquello, por ejemplo, de... Y el corazón que a Triana va, nunca volverá. Maravilla, maravilla, maravilla. Y si yo digo aquello de Eva María se fue. Maravilla. Y si yo digo aquello de un rayo de sol. Se la saben todas. Y aquella de por eso se oye este refrán. Y si digo aquello de Mercadona, Mercadona. O aquella de y allá en el otro mundo. Y que una mejor que el Orfeón de Donostiarra. Muchísimas gracias, Torrelavega. Muy buenas noches. Nos despedimos con esta canción. Échame a mí la culpa. Muchísimas gracias. ¡Hey!
ciencia cierta que me engañaste. Aunque nadie te amaba igual que yo, lleno estoy de razones para despreciarte. Y sin embargo quiero que seas feliz. Adiós, adiós, adiós.
concierto acabó. ¡Hasta pronto!
Buenas noches. Es para nosotros un honor, un privilegio y un placer estar hoy aquí, en el Boulevard Demetrio Herrero, transformando un deseo en una realidad y las ideas en hechos. Pero en honor a la verdad, no hemos participado de este sueño musical solos. Queremos acordarnos de la tradición musical y coral de esta ciudad, con sus brillantes artistas y sus afamadas corales. Queremos acordarnos de la sensibilidad de la Corporación Municipal, personalizándola en su concejal de Cultura, Esther Vélez. Y queremos acordarnos del apoyo de inestimables empresas amigas como son el Grupo SIEC, el Hotel Torresport y el Círculo de Recreo de Torrelavega. Todos juntos hicimos posibles el primer Festival Torreboleros, del que esperamos para ello desde la emoción del momento hacernos nuestra una frase y alzando una copa imaginaria deciros: la música es el vino que llena la copa del silencio. Brindemos juntos en esta formidable noche por el comienzo de algo bonito y duradero. Va por todos ustedes. Y no estabas tú.
se oye un rumor de una canción, canción de amor y de piedad. Con ella fui, noche tras noche, hasta el su boca fresca de amor, y me juró quererme más y más y no olvidar jamás aquellas noches junto al mar. Hoy solo me queda recordar, mis ojos mueren de llorar, el alma muere de esperar. ¿Por qué se fue? Tú la dejaste Borja. ¿Qué dice que no suena el bajo? Un sueño de amor.
solo mentira. Era solo un sueño. Buenas noches a todos. Mis primeras palabras, como las de mi compañero Fernando, son de agradecimiento. Sabemos que en esta maravillosa ciudad, en Torlavega, hoy había un cartel de eventos culturales tremendo. Sabíamos que en el Concha Espina estaba un grupo de percusionistas, como es Mayumana, bestial, que me imagino que muchos habéis podido ir. El Alega se ha jugado la vida aquí a escasos metros y desgraciadamente vamos a tener que luchar el próximo domingo. Y a pesar de ello, ustedes nos han elegido para estar hoy aquí. Así que lo primero de todo, muchas gracias. Bueno, pues en circunstancias normales yo les contaría un poco de la historia del grupo Jueves de Boleros. ¿Por qué jueves? ¿Por qué boleros? Pero joder, llevo un montón de conciertos seguidos contándolo y mis compañeros al acabar ya pues están empezando a correrme a collejas. Así que les voy a ahorrar la historia. De todas formas, la pueden ver en juevesdeboleros.es. Tenemos una página web maravillosa donde, aparte de leerla, pueden ver todos nuestros conciertos, que este año son muchos, viajes... los discos, que luego un compañero va a hablar de ellos, etcétera. Les recomiendo encarecidamente. Lo que sí les voy a decir es que, a pesar de nuestro nombre, Boleros, no se engañen. Si continúan un ratito más aquí, con este frío que nos han traído los de Valladolid, porque esto ayer no pasaba, verán que no solamente van a escuchar boleros, sino que van a oír ritmos de salsa, de blues, de swing. Va a haber un par de canciones mexicanas y quizá, si nos aplauden mucho y hacemos un bis, puede que incluso oigan algo de folclore cántabro. Muchísimas gracias por estar de nuevo. Un abrazo de Jueves de Boleros.
Borja, Borja, sube un pelín. Tenores que oímos poquísimo. Noches de luna y clavel, de Ayamonte hasta Viña Real, sin rumbo por el río, entre suspiros, una canción viene y va, se la canta María al querer un andaluz. María es la alegría y es la agonía que tiene el sur. Conoció a ese hombre en una noche de viño verde y calor, y entre palma y fandango le fue enredando, le trastornó el corazón. Y en las playas de Isla se perdieron los dos, y derrumbe las olas, besó su boca y se entregó. Desde Ayamonte hasta Faro se oye este fado por las tabernas. Beberé vino amargo porque canta con tristeza, porque sus ojos cerraron por un amor desgraciado. Por eso canta, por eso pena. Porque se fue por el río, fado porque se fue con la sombra. Dicen que fue el te quiero de un marinero, razón de su padecer. Y una noche en los barcos el contrabando al langostino se fue, y en las sombras del río disparó su luz, y de aquel sufrimiento nació el lamento de esta canción. ¡Todos! Hasta Faro se oye este fado por las tabernas. El bebé vino amargo porque canta con tristeza, porque sus ojos cerraron por un amor
Me voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. Me voy por el camino de la noche, porque las sombras son mis compañeras. Me quiero y no me he dado por vencido. Algún día volveré a por tu cariño. Te quiero y no me creas arrepentido, porque mi gran amor no tiene olvido. No me importa que vayas donde vayas, no me importa que trates de perderte. Yo te encuentro a mujer hasta la muerte, más allá de la pena y del dolor. Voy por el camino de la noche, dejando que me alumbren las estrellas. Me voy por el son mis compañeras. No me importa que vayas donde vayas, no me importa que trates de perderte. Yo mis compañeras. te adoro y te deseo, cariño, ven y deja de amar.
Buenas noches. Ahora que parece que nos vamos animando, vamos a ver si entramos en calor y vamos a cantar ahora mismo dos canciones con mucha marcha y ya esto se va acabando, ¿eh? Ya se va acabando. La primera canción tiene un estribillo muy fácil y quiero que todos ustedes le canten con nosotros. El estribillo dice: mamá, oh mamá, no me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a parrandear. Por favor, ¿puedo oírlo de su boca? Una, dos y tres. Mamá, oh mamá, no me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a parrandear. Bueno, como puedo comprobar, Torrelavega es una gente que sabe de música, no hace falta repetir las cosas. Al mismo tiempo vamos a aprovechar para entrar en calor. Y cuando digamos eso, hacemos: mamá, oh mamá, no me esperes a hacer. ¿De acuerdo? Bien, a ver si podemos hacerlo todos para el mismo lado, ¿vale? Nosotros arriba hacemos así, hacia la izquierda. Ustedes en espejo lo hacen hacia la derecha. Y así todos iremos para el mismo lado. Ya están, el de naranja ya se ha equivocado. Bueno, pero siempre hay alguno que se equivoca. Déjenle a él que se exprese como quiera. Bien, a continuación vamos a cantar Prepárame la chaqueta y otra canción que también tiene mucha marcha, que seguro la conocen y que les invito a cantar con nosotros, que se titula No puedo quitar mis ojos de ti. Y como fin, ya vendrá otro y lo contará. Así que vamos allá con lo de Prepárame la chaqueta. ¡Se puede bailar! Mamá, oh mamá, no me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a parrandear. Pero mamá, oh mamá, no me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a parrandear. Tres puros en el bolsillo y una flor en el ojal, la cartera bien surtida por lo que pueda pasar. Esta noche, madre mía, qué bien lo voy a pasar. Para la melancolía en mi pecho no hay lugar. Pero mamá, oh mamá, no me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a parrandear. Pero mamá, oh mamá, no me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a parrandear. Beberé con los amigos, andaremos sin parar, brindaremos por la vida y los amores que vendrán. Cuando ya de madrugada se desborda la amistad, recordaremos llorando a los que ya no volverán. Pero mamá, oh mamá, no me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a parrandear. Pero mamá, oh mamá, no me esperes a cenar, prepárame la chaqueta que me voy a parrandear. Thank you.
chaqueta que me voy a parrandear. Pero mamá, oh mamá, no me esperes a cenar. Prepárame la chaqueta que me voy a parrandear. Vamos a ver si en la siguiente nos movemos igual. El 18, por Te quiero mucho, mi
Parafraseando a la maravillosa Luz Casal, queríamos agradecer desde el corazón los que nos han ayudado a llegar hasta aquí. Nos ha servido la música para casi todo: sentir, aprender, disfrutar, relacionarnos con el mundo y para reafirmarnos como seres y como personas. Para nosotros, el triunfo es haber logrado que nos queráis y que muchas de las canciones que hacemos nuestras hayan servido a alguien para sentirse feliz. Gracias a nuestro director musical, Borja Ruiz. Gracias a la responsable de marketing y redes, Dolores Merino. Gracias, por supuesto, a Sonidos León para que todo suene perfecto. Y reiteramos las gracias al Ayuntamiento de Torrelavega, a SIEC, a Torresport y al Círculo de Recreo de Torrelavega. Y sobre todo, gracias a vosotros. Bueno, mi compañero Fernando ya le ha dado las gracias como corresponde y como debe ser a un montón de gente. Creo que solo le ha faltado darle las gracias al difunto don Teodosio, al Papa y al presidente de la República Francesa, por supuesto. Bueno, a mí me corresponde entonces, que me lo ha pisado, daros las gracias a vosotros por habernos acompañado aquí con un poquito de fresco, quizá con un poco de frío, y daros también un par de noticias. Una buena y otra mala, como en los chistes. Yo os las doy y vosotros decidís cuál es la buena y cuál es la mala. Una de ellas es que ya está en marcha el segundo Festival Torreboleros. Y la otra es que este próximo tema es nuestro último tema. Vosotros escogéis cuál es la buena y cuál es la mala. Gracias, abrazos, adiós, buenas noches, Torrelavega. Borja, déjame hablar un momento. Yo no quiero irme de este escenario sin decir que en este escenario no todos somos de Santander, ni de Salamanca, ni de Valencia. Somos en general de Cantabria. ¿Y cómo no iba a haber gente de Torrelavega? Por supuesto. Tenemos aquí a un torrelaveguense de toda la vida, Manolo. Y tenemos aquí a un torrelaveguense de adopción que lleva ya 30 años en Torrelavega, Carlos, y que además es el que hace los arreglos de la mayoría de las canciones. Se me olvidaba, tenemos unos estupendos discos, dos discos por 15 euros, se venden juntos, son nuestros últimos discos que se titulan Palante y Tierruca, y que aquí a mi izquierda, aquella señora que mueve el brazo así, y la que están al lado son los que venden los discos. Todos los que quieran discos y quieran que se los firmen, pues los más guapos del escenario, por ejemplo, este y yo, sin ir más lejos, ahora en cuanto acabemos, están dispuestos a vender todos los que queráis. Muchas gracias. Ay, ya.
Guantanamera, guardia Guantanamera. Guantanamera, sabor, guardia Guantanamera. Guantanamera, guardia Guantanamera. Vale, vale, vamos a hacer otra. Vamos a hacer otra. Llamamos, por favor, a nuestros compañeros y amigos de Dos Orillas. Si sois tan amables, vais subiendo. La vamos a cantar con ellos. Pero además de con ellos, queremos cantarla también, si es posible, porque queremos que os la vais a saber con todos vosotros, porque sabemos que estamos en Torlavega. Así que, entre todos, vamos a hacer este tema. Sí, nos gustaría que sacaseis los teléfonos y pusieseis las linternas, porque así parece una noche estrellada. Aquí la tienes. Venga, aquí. Correr como el lobo en la noche, pretendo sentir.